El 14 de octubre es el Día Mundial de la Normalización, donde se busca crear conciencia y aumentar la comprensión de la importancia de la estandarización. En esta ocasión, el tema divulgado internacionalmente es visión compartida para un mundo mejor. La normalización básicamente lo que busca es el desarrollo de diferentes este, aspectos de la vida cotidiana de nuestra sociedad. Estamos hablando de la mejora de la calidad, la mejora de la seguridad, la mejora de la protección ambiental a través de documentos, normas, requisitos que establecen esos aspectos en diferentes campos, en diferentes profesiones en, y con la participación consensuada. De, diferentes actores. Un ejemplo de la aplicación de las normas es que actualmente se cuenta con un aproximado 218 empresas certificadas por INTECO con un sistema de gestión de la calidad basado en la norma INTE ISO 9001-2015, que es la de gestión de la calidad. Hay una muy importante y creo que es como la, la principal, que es la norma ISO 9001 básicamente la norma ISO 9001 es la norma de sistemas de gestión de la calidad y en el cual en Costa Rica están certificados con INTECO alrededor de 280 y 218 empresas. Esta norma inclusive lo que busca es elevar los estándares de calidad en estas organizaciones. También se han desarrollado normas con instituciones públicas, por ejemplo, las especificaciones técnicas de la serie INTE s 85 donde se establecen directrices para la reducción del contagio del COVID-19 en el sector turístico. Esta, nor esta normativa apoya dos temas: el tema de salud pública y también el sector turismo para la reactivación económica. Entonces, se establecen especificaciones en esta norma, donde se está, eh, temas de seguridad colaboradores, clientes, servicios y productos. Además, INTECO cuenta con la normativa INTEG 38-215, Sistema de Gestión para la Igualdad de Género en el ámbito laboral. La solicitud de creación de esta norma fue presentada por el Instituto Nacional de las Mujeres. Primero hay que analizarse a lo interno de cada organización qué necesitamos para crecer como organización. A partir de eso, pues están cordialmente invitados a que se acerquen a INTECO. Como ente nacional de normalización, los podemos orientar para inclusive identificar cuáles son esas normas que pueden utilizar para aumentar esa competitividad y, y, y esa marca, por decirlo de alguna manera, de su organización. Cómo lo pueden implementar, inclusive Inteco también ofrece el servicio de ir a evaluar el cumplimiento de las normas. El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica es una asociación privada sin fines de lucro, creada en 1987 y reconocida por la Ley 8279 como el ente nacional de normalización y cuenta con la declaratoria de utilidad pública para los intereses del Estado. Actualmente, el instituto ha desarrollado más de 3.000 normas técnicas.